Bueno, creo que esto es algo nuevo. Porque, bueno, bienvenidos una vez más a este canal. Soy vuestro querido anfitrión y tengo mucho que contaros, tengo mucho que deciros. Pero es creo que el primer gameplay que hago de Minecraft. Y es de un pack de mods que he visto pocos. Bueno, o casi nadie que juega este mod, este pack. Este paquete de mods, bastante interesante. Lo he estado probando hace una hora y realmente me gusta mucho. Voy a crear un nuevo mundo. Y mundo. Voy a ponerle create. Veamos, dificultad difícil, supervivencia, nada de trucos. Tipo de semilla por defecto, extra plano, superbioma, simplificado, no. Perfecto, disculparán. No planeo que esto sea una serie, solo voy a ver si funciona o no. No sé. Minecraft Flowered. Creo que está bien. A ver, he visto varias cosas y creo que ya está. Bueno, este mod agrega muchos mods que realmente no he conocido, como el Alex Mobs. No sé de cuál es, pero parece que es Just Enough Resources. Lo cual, bueno, puede ser algo interesante porque he visto que te ayuda bastante. Y uno que realmente me encanta a mí, el mod de Create. Un mod que, ¿saben? Yo nunca he sido fan de. Nunca he sido fan de hacer granjas en Minecraft, vanilla, porque creo que es un gasto de tiempo y el tiempo que yo ya no. Yo estoy en. Creo que. Estoy estudiando y estoy recién en mis vacaciones. Creo que estoy casi por la mitad. No, más de la mitad de mes que tengo. Y creo que, bueno, sería interesante hacer esto. Jugar un mod que ya soy un poco. Ya soy un poco. Ya lo tengo algo experimentado en el mod de Create. Y bueno, ya lo verán. Creo que esto va a ser bastante interesante. A ver. Sé que algunos se lo van a preguntar y por qué no he creado los tres videos que ya estaba comentando en mis redes sociales. A ver, primero, el PvZ Eclipse, no creo que lo voy a cancelar o posponer porque está pasando bastante controversia con el mod y sus creadores y no quisiera que eso me afecte. Ahora, con respecto al video de Pikmin, ay, sí, me gustaría hacer algo, pero no me urge porque Nintendo sacó el Pikmin Bloom. Y bueno, creo que es algo interesante. Como pueden ver, hemos iniciado. Ahora, discúlpenme, la no voy a abrir. Gráficos, rápido, 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 rápido. 3 chunks, 6. Voy a estar jugando esta porque creo que es la mejor resolución que puedo darles. Sombra de entidades, indicador de mira, calidad, nivel de mejora, no, 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 sí, a ver, rendimiento. Esto creo que lo voy a poner. Matemática rápida, estabilizar mundo. Esto lo voy a arreglar después. Hecho, hecho. Y vamos a ver. Creo que ya vemos lo primero. Gorilas. No voy a usar lo del Optifine. ¿Dónde estáis, queridos manacos? ¡Manacos! Bueno, vamos a ver. Quiero ver gorilas. ¡Ay! Cierto. A ver. Música y sonido. Creo que no estabas escuchando nada. ¡Wow! Una selva. ¡Miren! Gorilas en su hábitat natural. ¡Qué majos! Son muy bonitos. Y como podéis ver, ya tengo varias cosas y. Hay muchas, pero muchas cosas. Esto es todo del Create, el cual ya lo tengo más o menos dominado, creo yo. Es interesante, muy interesante. Brass Portable Drill. Create Stuff Additions. Este es un. Como un bocadillo de experiencia, algo bastante interesante. Tenemos nuevos raíles. Espera. Rail. Y sí, tenemos el Ray Track. Está actualizado. Vamos a ver.
Tengo ya cosas de piedra, tengo una armadura de cuero, lo cual no es lo que me... Algo que he notado es que ahora el escudo te da 75% de reducción de daño, lo cual tengo miedo porque no sirva contra creepers, así que vamos a ver, voy a talar este abeto. Soy yo, acaba de caerse todo de una. Voy a probar con este arma. Espera un segundo, creo que ya sé qué es lo que es. Pasa. Vamos. Oh, ok, eso es satisfactorio. Espera, si eso pasa así, déjame ver. No, creí que iba a ser el Tricapitator, pero no, no está puesto. Quiero coger bastante madera. Y lo que me deje este arbolito. Tengo brotes, brotes. A ver, ¿cuánto tengo de madera? Madera. Madera. Listo. Quiero obtener bastante madera. A ver. No he jugado mucho este. A ver, en Minecraft sé lo justo, pero no comparecerme que soy alguien experto. A ver, veamos. Estoy en un bosque. Al lado está una selva. Y si lo que los documentales te cuentan es cierto, estos amigos son muy agresivos en su territorio. Así que... Uy, ay, tuviera... Los helechos son súper importantes. ¿Qué es esto? Un mapache. Hola, amigo. Tal vez quieras un poco de eso. Brote, ¿no? No quiero hacer esto, pero si no me das... Creo que lo maté por matar. No. Bueno. Aquí hay otro, aquí hay otro. Ok, he comprobado que estos mapaches no me dan nada. Lo siento, Rigby. Veamos, veamos, veamos. ¿Dónde estamos? Wow, me encanta la ambientación ahora. Súper buena. Me voy a llevar esto. ¿Por qué no? ¿Y qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No reconozco a este animal. ¡Ah! ¡Es un demonio de Tasmania! Buah, pues me da miedo golpearlo. Sé que no son muy feroces, pero como que no. No me da buena impresión. A ver. ¿Qué tenemos por acá? A ver. Ya tengo algunas ensaminadas. Ensaimada. Creo que... ¡Ay! Voy a llamarle pastelitos. Son. A ver. ¿Puedo ver? Presionando la U. No, utilidades no. Es R, Recipes. Esto es del Create. Y seguramente me va a servir bastante. Solo que no sé cómo ordeñar las vacas automáticamente. Bueno, no mataré a las ovejas porque ya tengo esto. Y si te dan eso, quiere decir que el mod ya te da una impresión que es difícil. A ver qué tenemos por acá. Una jungla. Como siempre, maldita sea mi suerte. Quiero ver, quiero ver, quiero encontrar una gruta natural. Una gruta natural me serviría. O un océano. El océano también me sirve. Ya verán por qué. Jerónimo. Me encanta bucear en el juego. Bueno, me gusta si tengo una un barco y una puerta. Vamos a ver. Carbón, voy a cogerlo. Agarrar un poquito de carbón. Arena, no, no deseo marena. Marena, marena. Según yo, el sol no era de esa forma. ¿Dónde está? El carbón me va a servir bastante. Bueno, como les decía, mientras pico este carboncito, creo que, no sé, parece interesante. Es un calamar brillante. Ah, ese calamar tiene una seria infección. O es un calamar o es calamar, ¿no? Ok, ya no voy a hacer chistes de ese tipo. Bueno, a lo que iba. Creo que... A ver, quiero ver si funciona esto. Porque no soy alguien que sea mucho de subir cosas a YouTube. Porque, bueno, solo hago por ocio o por hobby. Ya para desestresarme un rato.
Estos mods que te agregan algo de dificultad, pero también un poco de simpleza. La edad de piedra, pero ya estoy en la edad de piedra. Ah, una cosa que olvidé decirle. Estos bloques, calcita, granito y diorita, se vuelven mucho más útiles, al igual que este pequeño amigo que hemos encontrado aquí. Nuestro querido cobre. Uf, sé que esto va a ser muy polémico, pero no soy de los que le encantan el cobre porque, bueno, en vanilla. Porque es un mineral que no me hace tanta emoción. Porque en vanilla solo puedes hacer cuatro cosas: bloque, para rayos y nada más. Y una brújula que, pues, no, un catalejo que ya lo tengo. En cambio, aquí, veamos si lo encuentro. Aquí está, si esto lo fundo, puede hacer bastantes, bastantes cosas. Un cattle, una azada, armadura, pepita de cobre. Y no sirve para nada. Veamos qué me sirve, qué me sirve. ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, esto sí me va a servir. Pero eso no lo vamos a ver. Eso es para más adelante. Vamos a ver. Un poquito de cobre. Me hubiera gustado encontrar de hierro, pero... Ah, veamos, 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 veamos. No. A ver, vamos a ver. Puedo hacer algo con la barca. Un barco en un tarro. Seguro. ¿Qué es esto? Buspensador. Ah, te cuento también lo del el intercambio con aldeanos. Eso es interesante. El Just Enough Resources. Me lo anoto. Solo tenía el J. El Jer, creo que se llama. ¿Una rana? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? Genial. Ya maté tres pobres animales y no me dan nada. Voy a buscar... ¿Qué pasa? ¿Por qué está tan...? Es extraño. Debería ser más... A ver... ¿Es serio? ¿Estoy en un río? ¿No estoy en mar? Órale, qué guapo. Bueno, eso es algo normal de Minecraft. Los chunks se van. Igual que ella. A ver, no estoy en un... Estoy en un lago, no es un río. Jungla dispersa, ay, no quiero. Eso es lo que yo creo que es. Dime que sí. Sí. Ok, aquí voy a establecer mi base. Vamos a ver. A ver. Ya que estoy, voy a dejar haciendo... Voy a dejar... A ver, voy a dejar haciendo el cobre. Y nada más. Ah, aquí está. Este es Quick Guidebook. Main mods, other mods, comandos. Veamos. No. Es un mod donde agregas el create y otros mods. 4 GB de RAM, ya tengo suficiente. J. Crawl Alt. Crawl, supongo que es algo. Switch hotbar. Quake Building. A ver, a ver. Hecho. A ver. Ah, puedo decir esto. Y Z. ¡Hala! Ah, amigo. ¿Cómo hago esto? No. A ver, Z. A ver, entonces esto no quiero perderlo. Voy a hacerme un cofre. Un cofrecito por aquí y tú te quedas ahí. Algo que me encanta del Optifine es que puedes hacer esto. Que es bastante interesante. No te caigas. A ver qué tenemos. Dios. Esto sube lentísimo. A ver, veamos. Bloque sin salado. No, gracias. Disculparán. Y es la hora de la cena. Veamos. Y ahorita.
Diorita, no hay más. Esta cosa me da muchos repelos. Y no quiero morir. Ok, o una de dos, ¿esta es una trampa mortal o yo estoy perdido en esta cosa? Ok, y tenemos oro. Esta cosa me servirá. Ay, no tengo hierro. El primero que nada, antorcha. Oro, lana. No, no me trae, voy a explicar. No puede ser, a ver. Creo que una. A ver, una de madera de servir. Quiero esto. A ver, dos, tres. No, necesito una más. Aquí estás. A ver, con esto puedo hacer lo que yo creo que puedo hacer. Una bomba. No sabía que podía hacer eso. Tocado de asta. Supongo que es decorativo. ¡Oh! Un saco. ¿Qué es eso? Ok, he comprobado algo. Esto no me aguante las explosiones. Dos. Este lugar es mucho más peligroso. El número 3. ¿Qué demonios era eso? Bueno. A ver, raíles. Check. Aspecto embrujado. Bueno, lo suficientemente terrorífico para mi body. Check. Cofre. Check. Otro. Creeper. Momia. Ven aquí. Ah, no son tan rudos. ¡Oh! ¿Esto es un diamante? Wow, pero no es de los que yo conozco. Sí lo es. Hostia, pero... Ay, debería haber enfrentado al otro entonces. En serio, no hay ningún tipo de hierro. Bueno, esto. ¡Oh! Va. Ok. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Cuerda, backpack. Vine. A ver, veamos qué voy a subir aquí. Vamos a subirle. Tenemos un atal, vallas. Aquí voy a poner los brotes. Arroz, calabaza. A ver qué dice aquí. No search, slot memory, backpacks. Just click into open tab here. No open tab. Keep tab open. A ver. Ahí vas. Y si hago tab. M, no N, este es JK, esto no L, Unseen Minds, te rumbo o te doy call O. Supongo que voy a tener que ir sacándoles left shit to be concerned. Left shit, ah, interesante. Ah, ya sí lo hago, pero quiero guardar más cosas. Esto. Uy, ya tengo hierro. Ah, no, eso es oro. Qué ciego que estoy. ¿Qué tenemos aquí? Body card, base set. ¿Esto para qué es? Any sets. Ok, no sé qué sea esto, pero lo guardo. Tengo un cofre. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Supongo que es algo interesante. Bueno, vamos a ponerlo en mi mochileta. Me veo bastante lindo. Y sí, soy no premium. ¿Qué? ¿Algún problema? A ver, conseguí de todo menos lo que realmente necesitaba. Y eso era hierro. A ver, la ambientación está bastante guapa, no te lo voy a mentir. Pero me hubiera gustado encontrar hierro, que creo que sea muy, muy improbable. Y ese sonido no me gusta. Un poquito de carbón. Y esta cosa no sé qué es.
Barrotes de hierro. ¿En serio son barrotes? Bueno, el pack de mods lo hacen ver más interesante, supongo. Este sitio me da muchos repelos. Llevamos por 20 minutos. ¿En serio? Uf. Créanme, en la partida anterior, una de estas cosas me mató en un instante. Más carbón, no te lo voy a mentir, me gusta. Vamos a hacer algo. Dime qué he encontrado. No, esto no es hierro. A ver, yo tengo por entendido que cuando encuentras diamante demasiado fácil, es sinónimo de problemas. Esto canta a trampa y yo no tengo hierro para. Arqueólogo amateur. ¿Esto para qué me sirve? En serio, no encuentro un condenado mineral de hierro. Ok, puedo afirmar que esto no es una trampa, pero tampoco puedo picarlo porque es muy duro. Así que volveré aquí cuando. Esa sección cuando tenga hierro. A ver, a ver, a ver. Lo único que no quiero encontrarme es una spawn de arañas. Esas desgraciadas. No me gustan. Ay, por fin algo de hierro. ¡Solo uno! ¿En serio? ¿Qué con estas? Ay. Aquí ha estado el premio gordo. Vengan con papá, listo. Y bueno, ¿qué? Porque sobre que no falte. Aunque sigo diciendo que me parece raro. No extraño. Voy a hacer uno de los hornos que vi por ahí. No voy a hacerlo. Gastar mi poca piedra. Y listo. A ver, tal vez vuelvo por las vías de tren. Me las podría estar llevando, pero. Ay, da pereza. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Uy, este sitio sí queda repelos. Pero lo que yo quiero ahorita es ese. Y ya me quedé sin comida. Oigan, en serio, este sitio mola bastante. Nunca había. No me había puesto un buen modo de dungeons. No veas atrás. Tal parece que alguien me está observando, pero no sé quién. Vamos. ¿No es irónico? Sí, lo sé. ¿Qué es irónico? Es extraño, creo que estas dungeons por lo general tenían o un boss o un. Bueno, al menos una trampa mortal. Veo que no. ¿Cuándo servirá? No tengo nada, no tengo. Ay, me gustaría tener algo para poder craftear. Y me temo que la única mesa de craft. No revisé esta, ¿en serio? Hay varios sitios que no revisé, pero esto yo me lo llevo. Las de redstone son bastante difíciles de encontrar. Bueno, voy a craftarme. A ver, bastantes vagonetas, esto me sirve. Tal vez si encuentro alguna villa, demonios. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, por aquí. A ver, craftémonos algo. A ver, lo que sí se pueda. Primero, a ver, yo tengo una. A ver, primero tú. Listo, ahora. Ahora un pico para poder llevármela. Creo que está aquí. Ok. Esto
eso me lo voy a poner porque ya se me huele que va a pasar algo. Me da miedo seguir. Y la cama está muy arriba. Eso lo necesito. Eso es aluminio. Y me servirá. En serio, acá arriba creo que está la fiesta completa. Pero yo quiero ese aluminio. Y lo voy a poner. Ah, me olvidé lo más importante. ¿Escucharon eso? Música súper perturbadora y no sé si ustedes la escuchan. Si la escuchan, por favor, tráiganme a Teddy. Veamos, tengo suficiente. Esto es oro y un poco de redstone no viene mal al alma. Veamos qué tenemos. Otra bajada y más diamante. Me he sacado, señores, la lotería. Ya tengo suficiente. Pero lo que yo quería, en primer lugar, además de toda esta redstone que yo voy a meter a la... A ver, ¿cómo abro la mochila? Eso es lo que yo no sé. Veamos, esto es lo que yo quería. Ah, espera. Meter esto, 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 a ver. A ver, qué boto, qué boto, qué boto. A ver, la madera la voy a sacar. A ver, la grava, a ver. ¿Qué más? Algo que necesite esto, esto no, esto no, esto no, esto lo puedo botar, esto lo puedo botar. La pólvora. ¿Pólvora? ¿Se puede colocar? Ok, eso es nuevo. Tomate, ok, aquí hay cosas que ni yo sé. Shift, backpack, shift, a ver, shift, no, shift, no, ay, voy a ponerla como siempre. A ver, hay varios mods que no entiendo, pero el que yo sí entiendo es el de Create y esta cosa me va a servir bastante. Bueno, el hierro también me sirve, pero esto más para una lesión. Ay, no puede ser, solo tengo 5 bruto. No puedo hacer ni zinc. Espera. Uso. Uso. Pepita. Receta. A ver, muro de tabla. Toba. Azurina. ¿Y cómo consigo la azurina? No hay azurina. Y toba. Receta. Eso, un rodador rocoso. Ok, eso, a ver, vamos a llamarlo Pancho por ser amigos. Pero ni loco me voy a enfrentar a una cosa como esa. Ay, esta no es esta. Veamos qué puedo hacer, qué puedo hacer. O una de dos, hay un spawn cerca. O literal, creo que estoy haciendo. A ver, me voy a llevar los diamantes que vi de pronto y me voy de aquí. No quiero saber más, o sea, me está dando miedo. Aquí estás. Vamos a ver, vamos a ver. Estoy en dificultad. Estadísticas, no. Estoy en difícil. Bueno, me sorprende que no me hayan matado hasta ahora.
Oh, esto sí que es. Esto es placer puro. A ver, no sé qué hacer con estos diamantes, si les soy sincero. Los diamantes son algo que ni puedes conseguir fácil. Bueno, según lo que yo jugué, no conseguí ni un diamante en mi partida anterior. Y les juro que no puse ninguna seed. ¿Vieron ustedes cómo se creó la seed aleatoriamente? A ver, nada, nada. Por aquí. Es que me da miedo seguir porque tengo bastantes cosas y muy, pero muy poca. Okay, si está taponado, no debería abrir. Yo no puse esa antorcha. Carbón. Oh, bueno, explotas. Maldito murciélago, me dio un susto. Que lo voy a dejar por aquí, a ver. ¿Acabo de correr más rápido o es mi imaginación? Ah, no, sí viene por aquí, fin del camino. Esto me lo voy a llevar. Los propulsados son muy caros. No, sí viene por aquí. A ver, veamos. Tú piensa acá. Ven con papá. Ya van a hacerse media hora. ¡Wow! Si esto funciona, creo que podría ser una serie. Pero dependerá. Dependerá de cómo funcione. Veamos. ¡Oh! Una lámpara. Ah, por aquí está. Ok. A ver, todas las habitaciones de. Bueno, casi todas están. Por lo general suelo seguir las entradas de habitaciones que ya he completado. Pero, bueno, de una cueva. A ver, podría poner un cubo de agua para hacer esto más fácil. Vaya, esto va a tardar mucho. A ver, esta dungeon creo que la voy a dejar por ahora. Pero me parece. Ok, ese sonido sí que me dio miedo. Este juego como que no es para mí. Soy muy miedoso. Veamos, veamos. Ay, ¿cuánto voy a tardar en subir? En serio. En serio. Ay, qué recuerdos de la infancia que me da ese nombre. Un simple nombre. Listo. A ver, veamos. Hay un enemigo, a ver. A ver. Crear waypoint. A ver. Dungeon. Dungeon. Selva. Confirmar. A ver, voy a. A ver. Saber cómo. Ah, cómo abrir mi backpack sin. A ver. No quiero probar esto, pero voy a. A ver, ya tengo suficiente. A ver, el granito no. Es tampoco. A ver, comida afuera. Tú también, pollo. Comida afuera. Bloques, lo dejo aquí. La dinamita no quiero que esté afuera. Esta manzanita la voy a dejar aquí. Y creo que se va a hacer noche, sí, va a hacerse noche. Odio cuando no quieren quedarse. Y es hora de mejorar el equipamiento. Como os dije,
Cobre. Y no cogí. A ver, cogí. El hierro es mucho más importante de lo que creen. Y voy a dormir. Gestos, no creo. A ver, vamos a ver. Quitémonos esto. A ver, vamos a ponerme. Vamos a ponerme esto y por último un casquete. Estoy seguro que a Rich no le gustaría ver esto, pero ¿quién soy yo? A ver, ¿qué tenemos aquí? Algo que me encanta es que esto, pero es para ahorrar espacio más que nada. No me dan con tres, listo. Veamos dónde estás. Tabla de picar. A ver, quiero conocer. Esta serie es más para conocer con ustedes, o bueno, con los que vean este video, cómo funciona este pack. Yo solo jugué un poco y esto es lo que aprendí. Cuida tus dedos, estoy cortando cuero. Recuerden, chicos, cuiden sus dedos. Nunca se sabe cuándo necesitarán esas oportunidades. Bueno, mejor dicho. A ver, estas tortugas son inútiles a más no poder. Quise algo de cuero y eso no me da nada. Como pueden ver, no hace nada. A ver. Listo, vamos a ver. Uy, sí me dio. A ver, ¿qué puedo hacer nomás con un tabla de picar? Tabla de picar, puerta, tinte naranja. Uy, estos tintes. Puedo regresar un bloque a su estado normal. Eso es bueno. Corteza de árbol. Interesante. Ah, con cuchillos puedo hacer una porción de pastel. Eso creo que le aumenta la. El tinte amarillo. El tinte amarillo creo que me sirve para hacer. Tinte naranja. No. Tinte verde, tinte verde, tinte verde. Creo que es. A ver, a ver. Verde. A ver, amigo, verde, 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 tinte verde. Casa del Denos del desierto. Con vidas de tomate. Tengo tomate, entonces ya lo tengo. ¿Por qué quiero tinte verde? Porque esto me va a servir para hacer tinte verde lima. Que no. A ver, debe estar por aquí. Pegamento. Esto es bastante útil. Pegamento. Tinte verde lima con masa. Que esto ya vamos. Si tienes suficiente apoyo, esta serie está. Bueno, no sé cómo llamar este episodio, pues, realmente. Minecraft por ocio, Minecraft simple. Creo que es que está bien. A ver, veamos. Aquí va el cuero. El pollo lo voy a cocinar hasta que esté. Veamos. Quisiera llevarme más hierro antes de intentar partir. Esto habría sido una buena base, pero quiero encontrar una aldea. Y antes posible. A ver. Por si acaso no consigo suficiente tinte pronto. Brotes, brotes, me sirve, me sirve. La lila como que es un poco inútil para mí. Listo. Eso es todo. Qué extraño usos. ¿Qué? Es que usé. Ay, fueron tablones simples y normales. Ya nada. ¿Cómo van estos? Ok, esto para decorar es muy bueno. No, me da miedo que esta cosa me. Veamos, llevo todo. Ahí tengo una mesa de trabajo, graba y listo. A ver esto para no gastar nada de energía.
eso yo quiero. Ven aquí, Bolide. Venite. Y no me dejó. La rata no me dejó nada de sus huesos. Veamos, jungla, jungla, jungla. En casi ningún sitio. Es eso que yo creo que es. A ver. Cuando encontremos con gorilas y estaré perfecto. Y antes lo digo, antes aparece. Lo siento, amigos, me voy a robar esto. La selva. A ver, me atacará. Me da mucho miedo. A ver, esto es de la Let's Mobs. Ay, claro, no me llevé la. Es que no quiero quedarme en una selva con momos. Quiero encontrar una aldea. O bueno, un indicio de aldea. A ver, esto es un. Ay. Veamos, veamos, veamos. Vamos a ver cómo se hace esto. Gracias. Ay, ¿cómo puedo ser tan inmenso? Esto lo voy a necesitar. A ver, ¿dónde? Ay, no sé. La tabla para picarlo siempre la puedo hacer. Pero un brote. Un brote de jungla nunca la voy a despreciar. Afuera. Vamos, 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 vamos. Dame un brote. Ay, no hay brote. Híjole, yo quería un brote. Acá hay otro, pero este seguro me da un brote. Que no sepa estas cosas, estos gorilas son. Ya, y lo siento, amigos, me voy, me voy, me voy, me voy. No. Ah, ¿te parece cuánto daño reciben tus? No, mi peor pesadilla, no puede ser en realidad así. Esqueleto enano. Siento, amigo. Jo. Son rapidísimos y lo peor es que los esqueletos tienen en el de camperos. A ver. Hola. ¿Eres buena onda? Eres buena onda. Mírate. Uy, qué lindo eres. Te llamaré. Ay, no sé cómo llamarte. Bamboline. Súper lindo. ¿Qué te pasa, Bamboline? ¿Qué pasa, amigo? Amigo. Supongo que lo voy a dejar. Ok, estoy en una selva. Mi mejor recurso va a ser, creo que, los grizzlies. No, no te hago nada y tú no me haces nada. Si antes hablo, casi muero en esta cosa. No. Hormigas. Hormigas, hormigas. O son termitas. Órale. A ver. Buah, quiero. ¿Dónde vas, amiga? Debe haber una colmena. Selva. Vaya, hay bastante selva. Ok, soy alguien bastante inexperto, pero si deseáis ver más de esta serie, que ya vuelvo a repetirlo y parezco disco rayado, abejas. Y esto que no lo voy a romper porque las termitas. Hoy no, amigos, hoy no las voy a. A ver, una colmena de abejas es algo bueno.
Bueno, a ver, una explanada siempre es bienvenida. ¿Qué es lo que acabo de romper? Hemp. ¿Mostaza? ¿Para qué me sirve? Uses. Orange bedroll, hemp roach. No, no es mostaza, pero lo voy a mantener porque va a ser útil. Igual. Y acabo de darme cuenta que ya está haciéndose noche. Viendo lo que había abajo en mi partida anterior, es que me encontré algo que sinceramente no sé, pero eso me parece un poco al símbolo de Unity. A ver, aquí está caña de azúcar, pero lo que yo quiero es un... Lo que yo quiero es un... ¿Qué hago con una estatua? ¡Qué lindo! Pero no puedo... A ver, ¿puedes coger más, amigo? No, solo puedo coger uno. Voy a descansar aquí. Este mundo es bastante raro. Quiero ver. Este parece ser buen sitio. Quiero ver si hay un... ser buen sitio, pero quiero buscar uno mejor. No quiero dejarte lejos, mi amiguito. Tronco de roble, tronco de roble afuera. A ver, vamos a ver qué tenemos por acá. Puede que esté cerca de una aldea y no me esté dando cuenta. Vengamos, hay rosas. Rosas por aquí y ahí lava. Ok, este sitio es bueno. Por lo cual me voy a quedar en me quedo aquí. A ver, este sitio no está lindo, pero si sí está cerca. Ya fuiste, me voy a quedar acá. Esta va a ser mi base. Veamos, tengo un buen lago, tengo cerca el mar, que es bastante importante. Ya van a saber por qué, pero sí. A ver, ¿dónde lo pongo? Ay, ¿por qué estoy haciendo esto? A ver, esta va a ser mi casa. Veamos, vamos a poner por aquí. Lo siento, amigo, no quería hacerte eso. Te voy a poner, ¿qué te pongo? Una valla luminosa. Y vamos a poner esto acá. Aquí está. Quiero mantenerla. A ver, va a ser provisional. Comida aquí. A ver, comida, comida. Bueno, no toda la comida. Semillas. A ver, aquí voy a dejar la mayoría de... A ver, horno aquí, horno aquí. Quita de carbón, quita de carbón. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, roble, roble. Semilla, semilla. Uy, diamante, eso quiero dejarlo aquí. Sea mi sitio secreto. Veamos qué más tenemos. Cuero. Cuero, cuero, diamante. Ah, el zinc en bruto. Esto quería. Y como siempre, no tengo diorita. No, andesita es lo que necesito. Libro, esto. Y creo que sería todo.
Esto va a llegar a una hora. Quiero dejar haciendo algo. A ver, veamos qué puedo hacer. Ay, por aquí nomás vi algo de calcita. Si no, acá creo que tengo una. Tengo un enemigo cerca. No sé. Es que necesito calcita y la única calcita que tenía ya la boté. Debe haber por aquí. Creo que voy a despedir el video acá arriba. Para mí es un buen inicio. Tengo acá abejas. Me hubiera gustado estar cerca de una villa. ¿En serio son contadas las abejas como? Aquí abajo hay alguien. Vamos a ver. Creo que el ciego es más, más me gusta mejor que el otro. Tenía uno que era súper feo. Tenías que. Órale, eso está mejor. ¿En serio estaba al lado de un jardín? Árbol que te cuento. Este zombie está raro. A ver. Voy a coger algo de. Ahí está, ahí está. Podría fácilmente. No, no voy a construir con grava. Eso sería sacrilegio. Aunque aquí también tengo árboles. Ay, esto está bastante bien. ¿Por qué? Bueno, ya van a ver. Creo que no traje nada de piedra conmigo, ¿no? Soy inmenso. Soy inmenso y no traje nada de piedra conmigo. Voy a llevarme. Creo que el Rich le daría algo si viera esto. Dos bloques que no tienen sentido. Quiero verificar una cosa. N de alma. Arena. Puedo hacer una fábrica de. No, pues hacer una fábrica de calcita me voy a ir de aquí. Quiero ir con un stack siquiera. No vi para qué eran esas cuerdas, pero tal vez no sirvan para mucho. Toba, porque creo que tal vez me sirva. Lo traje. Ah, el cubo lo dejé ahí ya. No puede ser. No tengo suficiente, necesito, quiero más. Give me more, more. Ay, pues como lo iba diciendo, hay videos que he cancelado y muchas cosas que he cancelado por el tema de estudios. Sinceramente, creo que prefiero estudiar que estar mucho tiempo en mi computadora haciendo videos para YouTube, porque además de que no he recibido muchas visitas, que digamos. Bueno, tampoco es que haya sido lo mejor de mí hacer un video a los apuros de sobre Black Hat y la teoría de villanos. Ay. Es que estaba con mi compu a nada de terminarse. Y lo peor, ¿saben qué? Es que descubrí que mi compu tenía aún bastante memoria. Solo debía desinstalarme el Steam. No importa. Ya conseguí el stack hace rato. Bueno. Esto lo voy a subir a mis redes sociales. ¿Quién? A la vez la toba la conseguí por algo.
Voy a terminar el episodio mostrando algo que tal vez a muchos no les no entiendan, pero quiero terminar el episodio. Me quedan 5 minutos, dale, dale, dale. No traje la mochila, se quedó ahí a la desgraciada. A ver, por... Ay, no, ¿por dónde viene? Estaba bajándolas. La montaña. Uy, aquí está. Hay muchos mapaches. No irán a robarme mis cosas, ¿verdad? Sería mejor no arriesgarme. Aquí está. Tú vienes acá. Vamos a entrar. Y con ustedes, la cúspide de los mods de Minecraft. Qué menso que soy. Listo. ¿Qué es esto? Es una aleación de andesita. Y esto, un eje. Y si algunos que ya han visto el mod de Create saben de qué es esto. En serio, aquí estás. Por lo general me gusta tener ahí. Veamos, tengo un eje. Tengo uno de estos. Quiero hacerlo. Así que cabe el capítulo. Hacerlo súper rápido. Demonios. ¿57? Ok, este mod. Si alguien sabe cómo demonios accedo a la mochila sin tener que estar abriendo todo el rato. Bienvenidos a Create Mod. Os veo el próximo capítulo.